Hello, everyone. Welcome back. Here we have the um, technical breakout session brought to you by UL, where we're going to have a, uh, a presentation given by Jose Javier Ripa, who is the business development manager for Europe and Latin America. Uh, once again, I would encourage you to write any of your questions in the chat um, during the presentation, and Jose will take them directly um, when he's done uh, going through it. So um, please, Jose, over to you. Thank you, Emerson. Can you hear me well? Muy bien, perfecto. Perfecto, gracias. Pues seguimos en español. Muchas gracias a por la oportunidad de presentar eh, nuestra herramienta Ramp eh, y de hablar un poquito de la transformación digital en, en renovables. Eh, antes de eso, voy a presentar brevemente nuestra empresa. Mi empresa se llama UL. Somos una corporación global de conformidad en los ámbitos de seguridad y sostenibilidad. Por eso nuestra misión es trabajar por un mundo más, más seguro y sostenible. Somos unos 14.000 empleados presentes en ciento, más de 100 países. De esos 14, más de 14.000 empleados, aproximadamente unos 1.000 eh, trabajamos en, en el ámbito de renovables. Dentro de renovables, pues estamos proporcionando eh, un montón de servicios a la industria a la industria internacional, desde ensayos, inspecciones, certificaciones, campañas de mediciones eh, con LIDAR, con mástiles, etc. Estamos muy activos en estimación de recurso, estudios de recurso energético, eólico y solar. Eh, muy importante la due diligence. En, en el panel anterior de financiación se ha, se ha hablado mucho sobre, sobre este aspecto importantísimo que es la financiación de los proyectos y nuestro papel es clave Dentro de esa financiación, como asesores técnicos, tanto de los bancos como de los sponsors, dentro del proceso que asegura eh, un camino más claro a la financiación. Estamos dando soporte a estudios de red, eh, eh, cumplimiento de códigos de red, gestión de activos, que es básicamente la parte principal que hablaremos hoy en esta presentación. Software y datos, eh, que presentaremos hoy bastante sobre eh, nuestros productos en ese sentido, y más de y ciberseguridad. Pues eh, arranco un poco explicando eh, la, trans, la, la transformación digital. Es, un, es algo que está muy de moda, es un, es un concepto que, que ahora todo el mundo maneja en las empresas y que es muy difícil de, de articular o de definir en, en pocas palabras. Nosotros hemos hecho este, este ejercicio de intentar explicar bajo nuestro punto de vista qué es la transformación digital y cómo impacta en el mundo de las renovables. Cuando hablamos de transformación digital, tenemos que pensar en, en cuatro vectores principales. Uno es la conectividad, que implica enlazar todos los activos de la empresa, desde los trabajadores a las máquinas y los datos, en ecorredes que permitan transmitir la información de una forma fluida y eficiente. El otro vector es la innovación, que es utilizar toda la tecnología para la transformación de la estrategia de negocio, adaptándose a, a un mercado más competitivo, cada vez más competitivo y disruptivo. El tercer vector es la automatización de los procesos, eh, consiguiendo dotar de más eficiencia a las personas para, para perseguir los objetivos de, de la empresa. Y el cuarto es la toma de decisiones basado, obviamente, en datos y analítica avanzada y para facilitar esa toma de decisiones de una forma descentralizada y ágil, ¿no? apoyada en criterios objetivos. Entonces, esta última parte, bueno, estos cuatro vectores diríamos eh, para todo el que esté ahora mismo planteándose su transformación digital y esté pensando, bueno, ¿y eso cómo, cómo lo hacemos en renovables? ¿Qué significa? ¿no? Para nosotros lo que significa principalmente es esa toma de decisiones basada en datos. Y para poder tomar decisiones en renovables hace falta conocer, conocer cómo operan los activos, poder modelizar eh, esos activos de forma precisa y pues en la presentación de hoy os explicaré. Eh, todo esto de una forma, intentaré que sea lo más cara, clara posible. Cuando hablamos de eh, datos o de digitalización, pues yo creo que de, de una forma eh, gráfica se puede representar en esas dos fotografías lo que, lo que está pasando. ¿no? En la fotografía de la izquierda veis el objetivo. El objetivo es <laughs> ilustrar lo que se busca, ¿no? Un sistema que ingiere datos, en este caso, agua de diferentes fuentes que aplica reglas estandarizadas para procesar, en este caso, en el caso de los datos, para analizar y diseminar esa información, en este caso, regar de una forma equilibrada. ¿no? Eso es lo que buscamos, pero en la realidad lo que muchas empresas están encontrando es muy similar a lo que le está pasando al señor de la foto de la derecha, que eh, está intentando beber agua de una manguera a presión, todo eso que le llega son datos y no tiene forma de manejarlos de una forma. Eh, Eficiente y de una forma que le ayude en su proceso de toma de decisiones dentro de la transformación digital de su empresa. Entonces, vamos a buscar la forma de evitar que esto suceda. Vamos a, a intentar eh, gestionar ese chorro de datos para que no nos eh, eh, sobrepase, para que no sea algo que no podemos manejar. Y para eso eh, nos dotamos de lo que llamamos monitoreo analítico. Eh, dentro de los parques, una vez que están las plantas, tanto solares como eólicas, en operación, es importantísimo tener una herramienta que permita eh, dotarnos de información para poder tomar ese, esas decisiones. ¿no? Eh, hace tiempo, bueno, en, en el principio de, de, de los tiempos de las renovables, eh, principalmente el, el, el modelo que funcionaba era el data as a service, había empresas que gestionaban los datos y que se los suministraban a los propietarios de los activos y los propietarios de los activos solamente recibían recibían datos con los que poco podían hacer. Después se pasó a la modalidad de software as a service, que es una modalidad intermedia en la cual se, se empezaron a implementar eh, plataformas de software en, en los servidores de, de eh, diríamos, los propietarios de parques para que ellos mismos gestionaran eh, la información. Ahora mismo, lo que nosotros estamos proponiendo es un paso más, que es la, lo que llamamos Analytics as a Service. Eh, proporcionar el acceso a la a analítica avanzada para que los propietarios de los activos puedan realmente ir un paso más allá. No solamente extraer datos, no solamente monitorear, sino también poder eh, generar eh, métricas que les ayuden en dos eh, dimensiones principales. La primera. Lo que llamamos el conocimiento de los activos para activar palancas operacionales que nos ayuden a, a aumentar el revenue. Y la otra es el conocimiento de la flota para poder negociar contratos, para poder. Lo que llamamos Business Intelligence. El, el conocer nuestra flota nos permite poder tomar decisiones en ese sentido. Bien, eh, nuestra plataforma RAMP, eh, son las siglas de Renewable Asset Management Platform, es una plataforma que gestiona, que monitorea datos eh, de plantas en operación. En Colombia todavía hay una gran mayoría de plantas en desarrollo, pero en, en, en muy breve espacio de tiempo eh, empezará a haber cada vez más plantas en operación. Toda la industria lo está persiguiendo, ¿verdad? Eh, en ese caso, es importante ya que los actores en Colombia vayan dotándose de herramientas que les permitan que les permiten monitorear los activos y utilizar analítica, ¿no? Eh, por nuestra experiencia, llevamos muchísimos años trabajando en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en muchos países en los que eh, llevamos, como digo, eh, casi 20 años de trabajo. Una de las cosas que siempre eh, observamos, que siempre protestan los, los propietarios de los activos o los inversores, es que eh, las plantas producen menos de lo que se había previsto en el preconstructivo. ¿no? En el caso de la eólica, incluso en, en una encuesta que se hizo... Eh, hace no mucho tiempo ese número subía hasta el 85%. El 85% de los propietarios consideran que su parque está, que sus parques están produciendo menos de lo que habían previsto. Y en el caso de solar eh, ese número asciende a un 68%. Entonces se necesita una herramienta como Ramp para cuantificar las pérdidas, para lo cual se necesita mucha experiencia y conocimiento y para digitalizar la operativa del parque. Entonces, cuando hablamos de pérdidas, los que estéis ya haciendo estudios de recurso, tanto eólico como solar, sabéis que hay que, eh, una vez que se obtiene el, el valor neto de la producción, hay que clasificar un número de, eh, un número de pérdidas que hay que descontar de esa producción bruta. ¿no? Esas pérdidas, eh, nosotros, como veis aquí, eh, pues, pues tienen un origen eh, muy diferente y unos valores muy diferentes. Todo esto sería un estudio preconstructivo, pero luego en la realidad, en la producción de los parques observamos otras eh, fuentes diferentes de pérdida. ¿no? Agrupándolas, y las voy a explicar ahora, las pérdidas que se observan durante la producción provienen o del recurso, de la anomalía del recurso, o del performance o eficiencia, o de la disponibilidad, o de los curtailments y otras fuentes. Entonces, paso a explicaros cada una de esas categorías. Dentro del recurso, eh, el recurso eólico y solar, como todo el mundo sabemos, eh, varía enormemente, varía en escala diaria, mensual, semanal, incluso anual. Y esto tiene un, impact, un impacto muy grande en la producción. Entonces, el, el propietario ha de saber cuantificarlo con precisión, ¿vale? Para poder contrastarlo con el recurso que había previsto eh, en la fase prefinanciera, antes de la construcción del parque. ¿Cuáles son las claves para entender bien el recurso? Calibrar bien el emplazamiento con datos de producción. Se pueden utilizar los datos de producción de los activos para poder recalibrar el recurso real del parque. Contar con buenas referencias a largo plazo para poder contrastar esa anomalía de recurso eólico. En el caso de viento es importante contar con lo que llamamos la reference wind speed. Es una caracterización de la velocidad de viento libre que va a llegar a cada máquina. Y en el caso de solar, modelos que llamamos System Performance. Que caracterizan, que dan la posibilidad de modelizar cuál es la producción de la planta ante cambios climáticos, ante cambios de irradiación y temperatura. Luego lo explicaré con más detalle. El otro gran otro gran eh, apartado importante durante la, la producción de los parques es la disponibilidad. Eh, los que estéis ya negociando contratos con fabricantes sabéis lo difícil eh, de, de armar una buena, eh, de armar contractualmente una un buen trasfondo de disponibilidad. Eh, el análisis detallado de eventos eh, una vez en operación no es nada sencillo, es muy eh, complicado, o vamos a decirlo de otra forma, es muy sencillo que, que te puedan de alguna forma engañar con la disponibilidad real que hay en el parque. Lo que eh, es importante hacer es intentar clasificar y, y eh, categorizar cada una de las alarmas que hay en el, en el parque con alguna de las categorías IEC 61426, 14 categorías en total, que son las que veis ahí reflejadas. Y una vez eh, que somos capaces de caracterizar las alarmas, somos capaces de entender cuál es la disponibilidad real del parque. Y también podemos contrastarlo con la, con la disponibilidad que hemos firmado en el contrato, con la disponibilidad que tenemos asegurada por contrato. En fotovoltaica la clave radica fundamentalmente en clasificar... Lo que es indisponibilidad o poder separarlo respecto a otros efectos como el curtailment, el clipping, etcétera, que también afectan mucho en el lado del inversor a, a la potencia que están los inversores sacando. Tercera categoría importante, la performance, la eficiencia. En, en el caso de la eólica, la performance eh, se dibuja de forma muy clara a través de la curva de potencia, la curva de potencia que representa la potencia que extraemos de los aerogeneradores frente a la velocidad de viento libre. No es tan sencillo eh, como parece eh, sacar conclusiones a través de la curva de potencia, porque en muchas ocasiones, como veis en estas gráficas de la izquierda, aparecen curvas dobles y triples. Hay que poder filtrar para saber qué ha pasado con todos esos puntos que están en el suelo o cayendo al suelo. Y para ello es importante dotarse de herramientas que permitan filtrar, que permitan... Eh, ordenar los datos de forma que podamos sacar conclusiones de la eh, eficiencia real de la máquina y poder separarlas respecto a ineficiencias vinculadas a fallos de operación. En el caso de fotovoltaica hay dos causas de ineficiencia, una la ligada a los paneles y la otra a los inversores. Respecto a los paneles hay muchas, eh, muchos modos de pérdida que afectan a la, a la eficiencia, como todo el mundo sabe. Hablamos de degradación, hablamos de soiling con la limpieza de los paneles, hablamos del retrotracking eh, y en el caso de los inversores, cualquier desviación respecto al punto de máxima potencia, que ha de ser, eh, eh, diríamos, una ineficiencia, hemos de, para poder detectarla, hemos de separarla de otras limitaciones de potencia como el clipping. ¿vale? Para eso, como digo, utilizamos sistemas que llamamos SPM, de System Full Performance Model, eh, con modelos de single diode en los que los cuales nos permiten simular el comportamiento de la planta ante variaciones climáticas. La precisión de estos sistemas va a depender del de nivel de detalle que metamos en el diseño de la planta. Es decir, el software tiene que simular de forma eh, lo más fiable y precisa posible cómo es el esquema eléctrico de la planta y muchos otros detalles eh, relativos a la configuración de los paneles, la configuración eh, eh, de los sistemas de medición etcétera. ¿no? Y eh, hemos de calibrar muy bien, eh, hemos de eh, curar muy bien los datos de entrada de irradiación y de temperatura para que el modelo funcione. Una vez que tenemos un modelo robusto en fotovoltaica, con un buen modelo se es capaz de poder separar degradación, de soiling, de la calidad en módulos, eh, del eh, retrotracking, disponibilidad, curtailment, etcétera. Pero para ello, para poder saber exactamente eh, A dónde se nos va cada categoría de pérdidas, es importante contar con, con un buen modelo, un modelo sólido eh, de, de, de planta. La cuarta categoría, si recordamos, habíamos hablado de anomalía de recurso, performance, disponibilidad y curtailment, limitaciones de potencia. Entonces, las limitaciones de potencia son un, uno de los grandes hándicaps en la producción en renovables provocadas Normalmente por consignas de, de red que pueden eh, venir porque la red está congestionada, porque hay un exceso de demanda, por consideraciones técnicas, restricciones ambientales, eh, como pueden ser pájaros, ruido, lo que sea. Hay múltiples causas que provocan eh, la necesidad de limitar la potencia y que no siempre se han considerado en el modelo financiero, no siempre están reflejadas o bien reflejadas en el estudio preconstructivo. Es importante, por tanto, tener software que nos permita entender cuándo algo es un curtailment, cuándo ha habido una consigna de red o cuándo es un problema técnico que estamos teniendo en algunos generadores. Con todo, una vez que tenemos clasificadas las categorías de pérdidas, podemos generar lo que llamamos la cascada de pérdidas, el waterfall de pérdidas, que nos permite ir desde el budget bruto, que es lo que veis a la izquierda del todo, por las diferentes pérdidas y ganancias de disponibilidad, de eficiencia, de curtailment, de pérdidas eléctricas, etcétera, hasta la energía real que estamos extrayendo en la planta. Como veis, hay una hay una diferencia entre la que habíamos previsto y la que vamos a tener. Y es muy importante tener sistemas que nos permitan entender qué está pasando entre medio. Y para ello, RAMP es la herramienta que UL ha creado, ha diseñado. Eh, la herramienta líder en el mercado en, en cuanto a analítica para poder entender, categorizar esas pérdidas e incluso alimentar los modelos preconstructivos de una forma adecuada. Eh, dejadme brevemente que entre en RAMP, que os enseñe la herramienta. Eh, una vez que te logueas, eh, puedes ver una pantalla como esta en la cual aparecen todos los módulos a la izquierda que, de los que consta RAMP, así como... La situación de todas las plantas, haciendo clic en cada una de ellas, pues llegas al zoom donde se observan todas las unidades de generación y todas las estadísticas a nivel eh, diario, semanal, mensual, etcétera, eh, así como el estatus eh, de, de cada uno de los activos en tiempo real. Entrando en el siguiente módulo, que es el de operación de plantas y operación de sistemas de generación, ahí observamos. Todas las variables en tiempo real, los estatus, las alarmas, etcétera, que nos permiten entender qué está pasando con cada una de las turbinas o cada uno de los inversores, en el caso de una planta eólica o fotovoltaica. El siguiente módulo es el de la sub subestación. Podemos implementar módulos que nos permiten controlar y monitorear las variables eléctricas de la subestación. Incluso clicando en cada una de ellas aparece un diagrama eléctrico en el cual podemos ver variables de tensión, corriente. Voltaje, potencia, etcétera, en cada uno de los nodos de la, de la estación, de la subestación. Incluso podemos controlarla a través de eh, la herramienta para poder responder a las consignas del operador de red. Siguiente módulo muy importante es el monitoreo en, en tiempo real. El monitoreo en tiempo real permite, por un lado, ver todas las variables de los parques en tiempo real, todas las, las que podemos obtener del SCADA. Asimismo, permite también generar funciones nuevas a través de fórmulas que nos permiten crear eh, pues nuevas variables y nos permiten plotear o graficar esas variables en cualquier tipo de gráfico, eh, como veis ahí, tanto en escala temporal, gráficos de área, gráficos de líneas o incluso ploteando dos variables una frente a otra. En el gráfico de la derecha, por ejemplo, podéis ver cómo se comporta para esos aerogeneradores de este parque, pues las revoluciones por minuto del rotor respecto a la potencia, pues para entender si hay anomalías en el control de los aerogeneradores. En el caso de fotovoltaica, también eh, podemos observar, pues eh, a nivel de cada uno de los inversores de la planta, eh, todas las medidas que se obtengan tanto en el lado DC como AC y, bueno, pues la aplicación... De la analítica, mediante modelos de transposición como los que veis ahí, Pérez, Davis, King, eh, Reindel, etcétera, permiten estimar la POA en caso de que no tengamos eh, la medición eh, horizontal de irradiación, presentando además cinco modos diferentes de, eh, de PR para para eh, fotovoltaica que permiten pues, eh, caracterizar muy bien la eficiencia de la planta. Ahí vemos. Pues cómo se ha comportado cada, los, los cuatro, o sea, todos los módulos de esa planta en cuatro días consecutivos. ¿no? Y vemos, podemos detectar perfectamente momentos en los que algunos de esos módulos han fallado. Y clicando dentro de esos puntos podemos ver cuál ha sido la causa de ese fallo. El siguiente apartado importantísimo es la analítica. Es el más importante de RAMP. Aquí, una vez que se han medido todas las variables, lo que hacemos es utilizar analítica avanzada para sacar. Eh, para extraer conclusiones en, en esos cuatro apartados principales, en, en el recurso, en la disponibilidad, en la performance, en los curtailments, en cada uno de ellos, y poder generar waterfalls como los que veis ahí. Imaginad vuestras plantas, poder conseguir un waterfall mensual para cada una de vuestras plantas durante toda su vida, durante toda su operación, que os permitirá... Hacer estadísticas en las cuales podéis ver cómo varía la disponibilidad, cómo varía la eficiencia, cómo varía incluso la, lo que llamamos remaining variance, que es el valor remanente que no tiene respuesta porque siempre hay una incertidumbre en las mediciones y que tiene que ser tendiente a cero porque con una buena analítica como RAMP uno es capaz de que al final del año poder utilizar todos esos datos para corregir los budgets y tener una expectativa de producción más realista en el año siguiente. En el caso de fotovoltaica, lo mismo. Eh, la analítica nos permite la determinación de todas esas pérdidas a nivel paneles, de degradación, de soiling, retrotracking, etcétera, así como las pérdidas a nivel inversores, en clipping, curtailments, disponibilidad, eh, etcétera, para poder eh, observar eh, cómo se comportan cada uno de los inversores a nivel PR. Y este módulo de analítica de, de RAMP en fotovoltaica, por supuesto, se, se apoya en esos modelos. Eh, SPM, esos modelos de System Full Performance, con los cuales se puede abordar la analítica de fotovoltaica de una forma, de una forma definitiva. Más módulos importantes que uno necesita cuando tiene un sistema para operar activos. Eh, módulo de eventos y alarmas, aquí se muestran todas las alarmas que están activas, todos los warnings, con información detallada de cuando, del tipo de alarma, de cuándo se ha iniciado, de cuál es la duración, del mensaje, etcétera. Y aquí lo importante es poder vincular cada una de estas alarmas con el estado de disponibilidad adecuado para poder categorizar bien la disponibilidad e ir al contrato de disponibilidad para poder eh, reclamar la disponibilidad que se, ha, eh, que se ha conformado por contrato. Hay un módulo que llamamos Dashboard que contiene más de 30 widgets que eh, permiten al usuario configurar la herramienta a su gusto. Si no le gusta cómo está configurada Ramp, en esta pantalla puede definir por sí mismo los diferentes modelos de widgets para ver las estadísticas que necesite y al clicar en cada uno de ellos se despliegan el detalle de los módulos con todo su contenido. Hay un módulo de Data Manager que nos permite visualizar la integridad de datos e incluso subir datos para periodos que por fallos de conectividad no se hayan descargado adecuadamente. Los Extraemos de la escada y lo subimos manualmente. Hay un módulo de reportes, por supuesto, que permite generar reportes automáticos en formato editable, tanto PDFs como Excel, como Words, para que los usuarios puedan generar sus propios reportes. Aquí viene con el logo UL, pero en el caso de nuestros clientes, en, en estos reportes aparecen sus propios logos con fines financieros para que pues, eh, el, diríamos el board de la empresa tenga acceso de forma mensual a cómo están comportándose cada uno de los activos de, de esa empresa. energy meters, que permite operar en despacho delegado, incluso conectarse a las plataformas y webs de, del operador para descargar precios de venta, etcétera, y gestionar la, ese despacho delegado con, con, con precio de venta de energía. el work orders, que va vinculado a las alarmas, nos permite, cuando se activa una alarma, generar una orden de trabajo, en la cual asignamos una tarea al técnico de mantenimiento para que ejecute ese mantenimiento y eh, mitigue eh, la alarma que se, ha, que se ha disparado. Y por último, el módulo de settings, que eh, aunque está el último, es el, probablemente el más importante y el gran diferenciador de esta herramienta con cualquier otra cosa que haya en el mercado. En este módulo se invierte, eh, bueno, se hace, se hay, hay un esfuerzo en generar... Eh, una especificidad para cada planta. Primero, categorizando todas las alarmas y vinculándolas con estados de, de categorías de disponibilidad adecuadas, introduciendo los budgets para que se pueda contrastar el budget, inter, introduciendo todas las pérdidas que se han considerado en el preconstructivo para que podamos comparar con las pérdidas reales que estamos teniendo, generando factores de correlación para viento libre y radiación, performance, etc. Entonces, ese módulo de settings, si lo usamos bien, nos permite tener a la herramienta perfectamente preparada para poder hacer las comparativas de una forma adecuada durante toda la operación de, los, de las plantas. Incluso hay un, eh, un módulo de portfolio que nos permite hacer comparativas a nivel de todo el portfolio, filtrando por tecnologías, por fabricantes, por datos de contacto, por, bueno, por, podemos sacar estadísticas muy, muy valiosas que nos permiten, pues, por ejemplo conocer cómo es la disponibilidad de mi flota dependiendo del tipo de, del fabricante de aerogenerador o del fabricante de inversor con el que quiero hacer, con el que quiero filtrar. ¿no? Bien, todo esto que habéis visto es la versión 1 eh, que ya está en, en, en el mercado. La versión 2 eh, que vendrá en junio incluirá también eh, todo lo que veis ahí, eh, muchas funcionalidades nuevas relativas a... Eh, inclusión de, de solar extendida, modelizado de plantas híbridas con almacenamiento, gestión de las, bueno, compatibilidad con Windows Graphic, con OpenWin, eh, inclusión de CMS, inclusión de eh, cálculos de carga, fatiga y daño en tiempo real, en un módulo financiero, etcétera, ¿no? Veis ahí todas las nuevas funcionalidades. Como hablaba, ya estoy acabando, eh, al principio de la presentación, RAMP, en este caso, es bajo nuestro punto de vista, es el corazón de la transformación digital. ¿Por qué? Porque en renovables tenemos activos que generan datos y esos activos, esos datos que generan los activos, sirven para eh, alimentar los modelos con los cuales vamos a hacer nuevos parques. Y este es el, diríamos, el ciclo de excelencia en la digitalización de renovables. Si sabemos cómo operan los activos, si tenemos bien categorizadas las pérdidas podemos mejorar los modelos de cara a que la próxima subasta, de cara a que el próximo parque que vayamos a, eh, a diseñar, que vayamos a construir, podamos predecir de forma mucho más precisa eh, cómo se va a comportar en términos de, eh, bueno, en cada una de las, diríamos, de las categorías y en cada una de las, de las aplicaciones. Bueno, eh, la, el conocimiento para construir ramp eh, le proviene a UL de... Eh, toda esta eh, diríamos eh, experiencia, tanto en ensayos como en certificaciones, en estudios de recurso. Llevamos más de 20 años, como he dicho antes, operando dentro de, del mundo de renovables y con la capacidad para poder abordar eh, pues eh, esta herramienta de una forma que es una herramienta única en el mercado, de una forma diríamos única, apoyados en toda esa capacidad y experiencia de nuestros expertos. Eh, solo finalizar. Con otras soluciones digitales de UL que también eh, eh, diríamos que eh, trabajan en el ámbito de la digitalización. Probablemente todos se, eh, habéis oído hablar eh, de algunas de ellas. Contamos con Windographer, una herramienta estrella en, en, el, en el tema de la medición, de la medición eh, eólica. OpenWind para modelizado de producción eh, en el preconstructivo el Win Resource Assessment Platform, una herramienta que nos permite hacer selección automática de, de emplazamientos. En el lado del almacenamiento, las microredes, contamos con Homer Grid y Homer Pro. Incluso en el lado de las inspecciones, la herramienta que permite hacer eh, inspecciones automáticas, eh, 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 almacenar de forma automática, perdón, la eh, documentación que se genera en las inspecciones. Con esto concluyo. Eh, pueden contar con UL, que somos su socio tecnológico en software, en datos, en simulación de modelos, en estudio de recurso, due diligence para financiación, gestión de activos, ensayos, certificaciones. Venimos muchos años ya trabajando en Sudamérica, también unos cuantos ya en Colombia. Somos un, un player principal en Colombia y estaremos a su disposición para eh, ayudarles, tanto en la digitalización de su, de su negocio, como en entender. Eh, cómo abordar cada uno de los, eh, de los retos de, de las renovables. Eh, tienen la presentación, la estamos colgando ya en el stand eh, virtual de la Colombia Wind Power, así que pueden acceder a él. Y yo no sé, Emerson, si hay más tiempo para preguntas. Creo que me he comido casi no, todo. no pi Pienso que no, pero qué eficiencia, habría mucho contenido. Um... Sí. So, please, members of the audience, uh, for the next session, and thank you so much, Jose. I would thank encourage you. you to get back into touch okay. Jose and, and follow up with anything. There were a couple of questions I saw um, coming into the chat, but um, we're going to bring this technical breakout session to a close to move on to the next one. So, um, if everyone could please go back into the sessions tab um because we have the uh leosphere by sala and miku technical breakout beginning shortly so we'll see you there in a moment gracias otra vez Javier. gracias adiós